Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis labios está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia a los santos Andrés Kim Tegun, presbítero, y Pablo Chong Hassan y compañeros mártires. Son mártires coreanos. Y la misa la ofrecemos en acción de gracias en el cumpleaños de Nora Fernanda Gallego. ¿Cuál es la cumpleañera? A usted, 50 a las bodas de oro, 50 añitos. Un aplauso para Nora Fernanda. Muy bien, vamos a darle entonces gracias a Dios, unida a sus padres. ¿Hija suya, Darío? Ah, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, que te dignaste multiplicar tus hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, e hiciste que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros, fuera semilla muy fecunda de cristianos, concédenos ser protegidos con su auxilio y con su ejemplo, progresar constantemente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dice Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Si se anuncia que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen estando en sus pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que mis labios no hay engaño. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclino el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas a los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Pues esta Eucaristía en acción de gracias, como ya escuchamos al inicio, por la vida de Nora Fernanda en estos 50 años. Ella es su niña, Darío. ¿Sí? O sea que todas las demás ya son maduritas, son mayores. ¿Ah? Ella es la niña, 50 años. 50 años, o sea que las demás. O sea que Liliana, la cantante. ¿Verdad? Muy bien, pues qué bueno darle gracias a Dios por la vida, sabiendo que esta es un don que nos viene de Él. Y qué mejor todavía poner nuestra vida al servicio de Dios, al servicio del Evangelio. Fíjense que el Evangelio mismo de hoy
nos habla también de un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús en su tarea misionera, evangelizadora. Jesús iba recorriendo distintos lugares predicando el Evangelio, llevando la buena nueva del reino. Y dice que lo acompañaban los 12 apóstoles, pero también con los apóstoles iban algunas mujeres. Aquí menciona a María la Magdalena, a Juana, a Susana, y dice, y otras muchas que le servían con sus bienes. Oigan, que le servían con sus bienes. Y qué bueno nosotros ver en esa tarea misionera, en esa tarea evangelizadora, en esa tarea de servir a Cristo, no solo a los 12, sino también hoy a muchas mujeres. Así las vemos en nuestras parroquias, que sirven con sus bienes. Y podríamos decir, no solo con bienes materiales. En ese momento algunas servían con sus bienes materiales, seguramente ayudaban para los viáticos, para el almuerzo, para la comida, porque si ustedes miran el Evangelio, ¿dónde comía Jesús? ¿Dónde almorzaba cuando salía a comer por ahí? ¿Dónde se tomaba una gaseosa? Bueno, en esa época seguramente era otro tipo de refrescos. ¿Dónde compraba sus sandalias? ¿Dónde compraba su ropita? ¿Dónde o con qué? Y entonces ahí viene. Estas mujeres ayudaban también con sus bienes en esa tarea evangelizadora. Pero no solo con bienes materiales, uno podría decir con su tiempo, con su servicio, con su ayuda. Y por eso hoy, inspirados también en esta palabra, qué bueno la vida nuestra, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, de todos, poder decir, oiga, nosotros también servimos al Señor, servimos a su iglesia en esa tarea de evangelización. Y servimos a Jesús porque creemos que Él es Dios. Servimos a Jesús porque creemos que su Evangelio es salvífico. Creemos en Jesús porque creemos que Él salió de la tumba luego de su crucifixión y resucitó. Servimos a Jesús porque creemos que Él es el Señor de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra existencia. Creemos que además de ser un verdadero ser humano, es verdadero Dios. Y eso lo sabemos precisamente por la resurrección, porque si no estaríamos aquí perdiendo el tiempo y hubiéramos perdido 2000 años, un poco más, de historia cristiana, habiendo seguido simplemente a un buen hombre, simplemente a un personaje que hizo muchas cosas bonitas en su momento. Estaríamos nosotros predicando a un simple ser humano. Pero dice San Pablo que nosotros creemos que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y porque resucitó, creemos que entonces Él, vencedor de la muerte, es Dios. Si no, puntualiza el apóstol, nuestra fe sería vana. Y no, oiga, estamos creyendo, estamos rezando, estamos asistiendo a misas a un Dios que no es Dios y que es todo carreta. Oiga, esto sería pura carreta, puro cuento.
si Cristo no hubiera resucitado, dice Jesús, si Él no hubiera resucitado. Y precisamente convencidos de que Cristo resucitó, por lo tanto, no solo vencedor de la muerte, no solo vencedor del mal, no solo vencedor del demonio, sino que también esto nos hace puntualizar que está vivo. Si resucitó, no solo es vencedor de la muerte, sino que está vivo, que es un Dios vivo, que Jesús está vivo. Por eso lo adoramos, porque adoramos a un Dios vivo, predicamos a un Dios vivo, servimos, oiga, servimos a un Dios vivo, le entregamos nuestra vida a un Dios vivo. Hoy celebramos a unos mártires, se menciona dos, a un sacerdote y a un grupo de laicos que sirvieron en la evangelización en esas tierras de Corea, llevando el evangelio. ¿Y ellos por qué entregaron su vida? Porque creyeron en un Dios vivo, muerto, pero también resucitado. Si no, sería vano todo. Perdimos el tiempo. Eso es lo que dice hoy San Pablo a los Corintios. Y por eso nosotros también, inspirados en este trozo del Evangelio y replicando la misión de Jesús, es que seguimos caminando de ciudad en ciudad y llevando el Evangelio de Jesucristo, inclusive a esas tierras donde no conocen de Cristo, donde tienen otras creencias, donde tienen otras religiones, además porque creemos que teniendo otras religiones y que están obrando de buena fe, no conocen a Cristo. Nosotros seguimos llevando ese evangelio, como lo han hecho tantos misioneros a lo largo de la historia, como lo hizo el mismísimo Jesús, de ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros, a la cumpleañera y a cada uno de nosotros? Oiga, también poner nuestra vida. Qué bonito eso, poner nuestra vida al servicio de Jesús. Poner nuestra vida al servicio. Yo la puedo poner al servicio de mí mismo. Sería un egoísta, un ególatra. Yo puedo poner mi vida al servicio del mundo, de ideales mundanos, terrenales. Y de hecho mucha gente pone su vida al servicio de los ideales terrenales y mundanos. O yo puedo poner mi vida como cristiano al servicio de Jesucristo, como lo hicieron aquellas mujeres del Evangelio. Que así sea. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.
Dios. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira con benevolencia las ofrendas de tu pueblo y concédenos por la intercesión de los santos mártires convertirnos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Ese es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por mis manos. Gracias, Señor, por mi voz. Gracias, Señor, por mis ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Nora Fernanda. Gracias, Señor, por cuidarla. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Oremos. Restaurados con el alimento de los fuertes, en la celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y antes de despedirlos y rezarle a la Virgen, vamos a bendecir a Nora Fernanda. Señor Dios, te damos gracias hoy por la vida de Nora Fernanda y suplicamos que sobre ella derrames la gracia de tu bendición, que le sigas conduciendo por el camino del bien y de la santidad. Amén. Felicitaciones a Fernanda y le damos de nuevo el aplauso. Pueden ir en paz. Y le rezamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.